Hi Angie, hello, can you listen to me? Hola, no pude entrar desde la compu porque me pedía una contraseña. Ah, ok. Bah, estamos ya, ¿verdad? Ok, perfect, Angie. Ok, nice. ¿Alguna pregunta en específica, Angie, that you have in these 10 minutes? Yes. Espérame que se borra. Yo tengo acá que, bueno, el que vimos has tú y has tú. Sí, have tú, has tú. Ajá, allí me cuesta. Para obligations, right? Cabal, para, ajá, pero es como identificar la ¿cómo se llama? The obligation y the necessary. Ajá, the necessity. No, pero the necessity no me cuesta identificarlas, pero ya como para las oraciones, sí. Ok. Vamos a ver. Need to es una, ¿verdad? Ajá. Ok. Esta need to siempre va a ser para necessities, ok. Necesidades. Dijimos la vez pasada que una necesidad es aquello que nosotros, pues algo natural quizás, algo que usted pues necesita, así en paréntesis, que necesitan para hacer algo, right? ¿Verdad? Entonces para eso usted va a usar el need to. El have to, usted lo va a usar para obligations, ¿ok? Solo para, obligaciones, cosas que tal vez no le nacen hacerlas, pero hay que hacerlas, ¿ok? Pero en ese caso yo les decía de que el have to tiene su hermano gemelo, bless you, y es el has to, ¿sí? Es lo mismo, vaya. Angie, es lo mismo. Yo. Es lo mismo, solo que el has to, usted lo va a ocupar para she, para he y para it. ¿Sí? Esos tres. She, he, it. Cada vez que usted hable de una obligación. Pero it solo es para. Sí. It solo es para cosas y animales. Para una cosa y un animal. Ajá. Por ejemplo, imagínese que usted dice, no hombre, mi perro tiene que cuidar la casa. O sea, le está dando la obligación al perro de cuidar la casa. Entonces usted dice, my dog, okay, has to take care of my house. ¿Ve? Ya le está dando la obligación al pobre perrito, right, de que le cuide su casita. Right? So my dog has to, take care, okay? ¿Por qué has, teacher? Porque mi perro en este caso es como que dijeran it, okay? That's it. Ahora viene usted y dice, sí, viera. Bueno, Angie, ¿por qué no le dice a su hermana que estudia inglés con usted? No, teacher, mi hermana tiene que estudiar en línea por la universidad y tiene que trabajar en la noche. Ah, it's an obligation. So you say, my sister has to study, ¿eh? Okay? Okay, study her classes, the university classes, right? Okay, her classes from the university. That's it. So you see, es una obligación de su hermana hacer esto. Por eso es que no puede tomar clases con nosotros, right? My sister has to study. Si se fija, yo voy poniendo has to, porque es tercera persona, Angie. My dog, my sister, my mother, my father, he, etc. ¿Cuándo voy a usar have to? Well, el have to, dijimos la vez pasada que el have to es exclusivamente de I, you, we, and they, Angie. Like this, ¿ok? Cada vez que usted se refiera
a estos pronombres, pues usted me le va a poner have to, en no has, ¿ok? That's it. ¿Y el need to? El need to se ocupa igual for I, you, we, they. Y el otro, que es el needs, sorry, needs to, ¿eh? Es lo mismo, solo que ahora va en tercera persona, es por necessities también, pero este me lo va a poner solo cuando vaya she, he, it, otra vez, tercera persona, en, ¿ok? Mm. So, yo digo ahora, mi mamá necesita ir al seguro. My mother needs to go to Seguro Social. ¿Ve? Le pongo la S porque estoy hablando de mi mamá, es una tercera persona. ¿Ok? My mother needs to go. Una necesidad que yo tengo, ay, necesito tomar agua. I need to drink water. ¿Right? Angie decía, ay, necesito aprender inglés, es que necesito, ve, I need to learn English, ¿ok? Uh-huh. So ahí dependiendo del pronombre, usted va a decir need to o needs to. Dependiendo del pronombre, usted va a decir have to o has to. Y yo puedo decir I need to. Money. No, a ella no. ¿Por qué? Porque el tú, Angie, se ocupa cuando después vaya un verbo. Pero si no ocupa un verbo después de need, por ejemplo, digo, I need money. Exactly, very good. I need money, ¿sí? Entonces yo puedo decir, I need to... drink water. Very good. Necesito dormir 8 horas. It's a necessity. I need to sleep 8 hours. Uh-huh. Porque está usando un verbo. Pero si usted dice, necesito amor, amor no es un verbo. Entonces usted dice, I need love. Necesito tiempo. I need time. O sea que ese solo se ocupa con verbos. El tú, sí, cuando lleva el tú. Uh-huh. Ok, exactly. Para separar un verbo de otro, ¿verdad? Very good, exactly. Uh-huh. Uh-huh. Ya me lo dijo usted. Excellent, ok. Very nice, Angie. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. I will see you tomorrow, ok? See you tomorrow. Ok, bye. Good night, take care. Good night. Hi, Alejandro. Hello, teacher. Hey, hello. ¿Y dónde anda Alejandro? Permítame que andaba en el patio. Ok. Nice, Alejandro. ¿Tiene alguna pregunta, algo en especial que quiera clarificar por estos medios? Mm,
No, pero mejor sería que usted me pusiera algo ahí. Super, ok. El tema de ahora, ¿cómo lo vimos? Fíjese que quizás lo que me está costando un poco es la respuesta. La respuesta del simple present. Del present continuous. ¿Puede ver mi pantalla? Sí. Ok. Sí. WH questions. Vamos a ver este. That's it. Present continuous. Aquí. Vamos a hacer unos ejercicios. Tal vez no. Uy, este es el que. Quiero ver, este es el que hicimos ahora, si no me equivoco. Ahí está. Vale. Vamos a hacer unos ejercicios acá y los vamos a ir respondiendo. ¿Ok? That's it. Okay. Aquí hay mezclados, ¿ok? Alejandro, puede ser con WH, palabras de WH o de preguntas de sí y no. ¿Ok? So, he played tennis. Hagámoslo en present continuous, please. He played tennis. Present continuous with ING. ¿Pregunta o respuesta? It's a question. Y después usted me la responde. Ajá. A ti no se vale. Ajá. Yo le doy ahorita. Is he playing? Okay. Is he playing tennis? Ajá. Is he playing tennis? So, como es una pregunta de sí, ¿no? Alejandro, usted solo dice yes. ¿Cuál sería la respuesta? Digamos que sí, ¿ok? Is he playing tennis? Ah, ok. Yes. 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 He is. Ajá. La respuesta siempre sería usando el pronombre o el sujeto de la pregunta y el verbo, ¿verdad? Is he playing tennis? Yes, he is. Dígame si es negativo. Negativo. Yes, he isn't. Ah, ok. Now it's negative. No. Actually, no. No, he isn't. Excellent. Ok. So, another one. Where are you staying? ¿Dónde te estás quedando, Alejandro? Where are you staying? Ahí, si usted se fija, ya no es yes or no. Aquí es where. You have to give information. I am staying in my house. In my house. Perfect. Okay. Very good. Next, the other question. Is she working? Okay. Answer, please. Is she working in a bar? In a bar. Uh-huh. Is she working in a bar? No. No, she is. Uh-huh. En negativo. No, she isn't. No, she isn't. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y si estuviera trabajando en un bar, ¿cómo sería? Is she working in a bar? Yes, she is. Excellent. Ajá. Uh-huh. Very good. Next question. Are you drinking tea? Are you drinking tea? Yes, I'm drinking tea. No. Yes, I am. Yes, I am drinking tea. Okay. Tú tienes dos opciones, Alejandro. Sí, tienes dos opciones. Tienes dos opciones. La primera, lo fácil, lo cortito. Yes, I am. No más. La segunda opción es la del memoria de elefante, que le digo yo, oh, you have to remember. Are you drinking tea? Yes, I am drinking tea. Okay. Pero imagínese si le hacen una pregunta como, por ejemplo, hey, Alejandro, are you thinking about going to the work tomorrow morning? Yes, I am thinking about going to work tomorrow morning. No, ¿verdad? A veces es difícil contestarlo así tan largo. Entonces nos dedicamos solo a contestar puntual. Yes, I am o no, I'm not. ¿Ok? That's it. Okay. Pero no es malo. No es malo hacerlo así. Ok, next question. What are you eating? What are you eating, Alejandro? Excellent. I am eating cookies. Excellent. Very good. Number 7.
Is he using the cell phone? Is he using the cell phone? Yes, he is. Excellent. Another question. What is he doing? What is he doing? He's doing... No es necesario contestar con doing, ¿ok? Ok. Conteste con un verbo cualquiera. What is he doing? He's sleeping. Sleeping. Excellent. Very good. Another one. Why are you watching TV now? ¿Por qué está viendo TV ahora? Why are you watching, okay, TV now? Okay. What is the answer? Le dije ahora que la respuesta con why es because. Because. Excellent. Ajá. So why are you watching now? Because I am, ¿cómo se dice descansando? Resting. 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 Uh-huh. I am resting. Okay, very good. Okay, because I am resting. Okay, that's it. And then that's it you have there. Ahora, ¿cuál es la respuesta indicada aquí? Las preguntas con sí, no. Solo diga, yes, I am, no, I'm not. Yes, she is, no, she isn't. Okay, etc. Yes, he is, yes, they are, etc. Si usted quiere hacer respuesta larga, bueno, esa ya es cuestión suya, right? Okay, do you use your memory? No, prefiero la corta. Ah, ¿verdad? Y short. Y las preguntas que van con WH, words, what, where, who, why, pues ahí ya no tiene que contestar con yes, no, pero sí con información de la que le están pidiendo, ¿ok? That's it. Excellent, Alejandro, the time is over. Mire qué rápido el tiempo, ¿ok? Because Caro is coming, ¿ok? That's it. I will see you tomorrow in class, Alejandro. Ok, okay, bye, good bye. Night, take care. Tal vez. Igual, Dios. Hello, hello, Carito. Active ese micrófono, Caro. Ahí está. Hi. Ajá, hello, Carito. Hello. Estaba viendo a quién le tocaba ese Caro. Vamos, Carito. Dígame. Lo de ahora me ha costado mucho. Lo del present. Lo del... la WH. Sí, eso copió, me la, copió, copió la copió, copié la estructura, estructura. Sí. Vale, podemos hacer unos estructura. Ejercicios acá, ok. Si gusta, vamos a hacer unos ejercicios por acá. ¿Puede ver mi pantalla? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Vamos a ver acá, ok. Let me check. Okay, that's it. Por aquí tenemos uno. Vamos a hacer un ejercicio que está no tan difícil, okay? That's it. Dígame la estructura, porfa. Okay. WH. Ajá. As I'm. Uh-huh. Is. Uh-huh. O are. O are. Las okay. Sajet. Ajá. Las sajet. Plus verb. Plus verb. En ing. Okay. Mm-hmm. Very good. Excellent. So, prácticamente lo que tenemos es esto. Mire. Okay. Esta mm-hmm. es la parte, la primera, right? Vamos a ver las preguntas. Vamos a hacer solo ahorita las de WH words. O sea, la número 2, la número 5, la número 6, la número 8, la 9. Por ahí. ¿Ok? Bye.
Siempre, Carito, a usted le van a dar, para que haga preguntas, le van a dar unos, como digamos, unas pistas, ¿sí? Uh-huh, sí. En este caso le dan he play tennis, ¿ok? Uh-huh. En este caso número 2, que es el que vamos a hacer ahorita, le dan where you stay. Pero si se fija, la pregunta pues está incompleta, le hacen falta ingredientes para que sea una pregunta en presente continuo, bien estructurada. Entonces, vamos a seguir la estructura que yo le di, ¿sí? ¿Cuál es el primer ingrediente? Dígame. WH. WH. Entonces, ¿cuál es el WH de aquí? Sería where. Where. Entonces, usted comienza y pone where, ¿ve? ¿Eh? Where. ¿Cuál es el segundo ingrediente, Carito? Is o are. Ajá, muy bien. Am, is o are. Eso, si usted se fija, no lo tiene lo que le han dado, ¿verdad? Porque eso usted se lo va a poner, ¿sí? Y se lo va a poner basado en el sujeto o en el pronombre. En este caso es you. Entonces, como es you, ¿cuál de los tres va a ir, Caro? Am, is o are. Sería are. Are. Entonces yo pongo are aquí, ¿ve? ¿Qué va después del verbo to be, Caro, según la estructura? ¿Qué va después del verbo to be? Sería el subject. El subject. So, what is the subject? Sería stay. Subject. Ese es el verbo. El subject sería el sujeto o el pronombre. ¿Cuál sería es en este caso? You, muy bien. You. You, ¿ve? Ahora, después del sujeto o pronombre, ¿qué va? Sería el verbo. El verbo. Entonces, sí, pongo stay, ¿sí? Pero dice la regla ahí que al verbo en presente continuo, ¿qué le va a agregar? ¿Qué letritas le va a agregar? ING. Muy bien, entonces usted ve staying. ¿Se acabó? Se acabó. Entonces yo ahora pongo el question mark y digo, where are you staying? ¿Ve? That's it. Vamos a hacer la número 5, ¿sí? Sí. Va, hágala usted. Primero, WH. ¿Cuál es el WH? Dígame, yo lo escribo aquí. Sería what. What, muy bien. Después, ¿qué iría, Carito? Sería am, is, o are. Ajá, en seleccione este caso, uno, please. Es you, sería are. ¿Ahora qué va? Sería el subject. Sería you. Muy bien, ¿y ahora? El verbo. ¿Y qué le pone el verbo? ING sería eating. Eating. Y terminamos. Lea la pregunta, Caro. What are you eating? Excellent, very good. Vaya, ve. Vamos, number 6, hagamos la 6. Sería, why? Why? Are you? Watching TV now. ¿Ve? Perfect, very good. Okay. ¿Por qué estás viendo televisión? Vamos a la número 8, ¿ok? Vamos, go ahead. Sería, what is he doing? Perfecto. Vamos ahora con la número 9, ¿ok? Sería why. Why. Why is she calling? Calling. Here, friend, now.
Perfect. Very good. ¿Ve? Y ya terminamos las preguntas. ¿Ve? Las otras, ¿por qué no las hemos hecho? Porque son preguntas que son más fáciles. O sea, en vez de poner where, ya no le ponga nada. Por ejemplo, he played tennis. Vea que no tiene nada de what, where, how, why. Entonces usted solo empieza con el verbo to be. ¿Ve? Is he playing tennis? That's it. Esas son más fáciles. Pero las de la clase ahora fueron estas, las que tienen WH, ¿ok? Sí, esa estructura es la clave. Sígala, ¿ok? Sígala. Si usted no la sigue, va a ser difícil, ¿ok? Sí. Hacer este tipo de ejercicios. Hagamos la número 3, por favor. Todavía tenemos unos 2 minutitos. Ok. La número 3 es... is she working in a bar? Is she working in a bar? Very good. Nice. Number 4 is are you drinking tea? Perfect. Number 7 sería, is he using the cell phone? Is he using the cell phone? The cell phone. Mm-hmm. Yeah, perfect. Okay. Is he using the cell phone? And the number 10? Is, I am. That's it. Losing. Losing. Waiting. Wait. Very good. Am I losing weight? That's it. Very good. Vamos a ver cómo nos salió aquí. Finish. Okay. And check my answers. And there you go. Mire. Aquí lo tenemos. Mire. That's it. Carol y Beth. Sí. Perfect. Okay. Excellent. Very good. ¿Qué dejamos entonces aquí? No se le olvide la estructura. Okay, sí. Por eso el libro, el manual tiene la estructura. Yo también le dejo la estructura para que sigan paso a paso lo que tienen que hacer. ¿Okay? Es una forma, si usted tiene un cuadernito, pues puede subrayar esa estructura o ponerla en color para que usted siempre la vea. Pero póngale estructura para present continuous. Okay. Cuando miremos otra, póngale estructura para presente simple, simple present. Estructura para, ¿sí? Y así usted, de tanto que las use, se las va a ir aprendiendo. ¿Ok? Sí, está bien. Okay, very nice, okay? I'm going to see you tomorrow, Vivette. Good night. Take good care. Night. Bye bye. Bye. GoEnglish.tv The Present Continuous. How do we form the present continuous? Affirmative. Subject. Plus. Be. Plus. Present participle. Plus. Object. Andy is washing the car. Conjugating the present continuous. Affirmative.
I am drinking water. You are drinking water. He is drinking water. She is drinking water. We are drinking water. They are drinking water. Remember, we can contract subject pronouns with the verb be. I am. I'm. You are. You're. He is. She is. He's. She's. We are. We're. They are. There. How do we form the present continuous? Negative. Subject plus be plus not plus present participle plus object. I am not talking to Hannah. Conjugating the present continuous. Negative. I'm not drinking water. You're not drinking water. He's not drinking water. She's not drinking water. We're not drinking water. They're not drinking water. How do we form the present continuous? Interrogative. Be plus subject plus present participle plus object. Are you doing a presentation? Yes, I am. Conjugating the present continuous. Interrogative. Am I drinking water? Are you drinking water? Is he drinking water? Is she drinking water? Are we drinking water? Are they drinking water? Hi there, my name's Chris Americos, and I've been teaching English for the last 11 years, and right now, I'm having a free seminar where I teach you how to speak better English in just 1 month.
amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Inglés Fácil con Alemán. El tema que nos toca desarrollar es el present continuous, presente continuo, o el presente progresivo. Este es un tiempo verbal en el que describimos cosas, pero que están sucediendo en este preciso momento. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy hablando. Entonces, I'm talking. Yo estoy hablando. Es una oración en el presente continuo. Fíjense en este, ing. Si lo quito, dice yo estoy hablar. No tiene sentido. Pero si yo lo pongo, yo estoy hablando. Ah, entonces, el ing da la terminación ando o endo a nuestras oraciones. Es necesario también conocer que nuestras oraciones en el presente continuo están compuestas por un pronombre, o cualquiera de esos pronombres de acá, seguido de un verbo to be que le corresponde, am, is, are, y cualquier verbo con su respectivo ing. Sabiendo esto, empecemos a crear nosotros mismos nuestras propias oraciones. Utilicemos estos pronombres, estos verbos to be, y estos verbos con sus respectivos ings. Iniciamos con el I. Si utilizamos este pronombre, le corresponde al verbo to be, am. Y talk. I am talk. Yo estoy hablar. Ah, le falta su ing. Yo estoy hablando. Una oración en el presente continuo. Sigamos nuestra segunda oración con el pronombre you, el verbo to be que le corresponde, are, y un verbo watch. Ah, le faltaba ing. Estás mirando. You are watching. Una tercera oración para nosotros. Con el he. Verbo to be que le corresponde, is, y un verbo, sing. He is singing, con un ing. Él está cantando. Cuarta oración. Tomemos el she. Verbo to be, is, y un verbo, dance. She is dance, más el ing, she is dancing. Ella está bailando. Veamos nuestra quinta oración. El verbo to be que le corresponde, is, y un verbo, work. It is work. Con el ing, it is working. Esto está trabajando en este preciso momento. Otra oración con el we are lie. We are lying. Nosotros estamos mintiendo. Veamos otra oración. Utilicemos you. Verbo to be que le corresponde, are, y un verbo, run. You are run. Con el ing, you are running. Ustedes están corriendo. Por último, tomemos they. Verbo to be que le corresponde, are. Y el último verbo, study. They are studying. Ellos están estudiando. Fíjense, todas estas oraciones son oraciones afirmativas en el presente continuo. Pero ¿cómo nosotros hacemos oraciones negativas en este mismo tiempo, en el presente continuo? Veamos, es muy fácil. Solamente es agregar un not. Para esto, prestémonos las oraciones anteriores que estaban de forma afirmativa. Fíjense, I am talking. Yo estoy hablando. Para que diga yo no estoy hablando, le agregaré un not en esta posición, entre el verbo to be y el verbo con el ing. Entonces nos haremos un espacio y le agregamos un not. I am not talking. Yo no estoy hablando. Ya tenemos una oración negativa. Veamos con la segunda oración. You are watching. Tendremos que agregar un not en esta posición. Entonces le hacemos un espacio y le agregamos el not. You are not watching. Tú no estás mirando. Fácil, ¿verdad? Veamos la tercera oración. He is singing. Él está cantando. ¿Dónde le agregamos un not? Pues en esta posición. Entonces, le hacemos un espacio y le agregamos el not. He is not singing. Él no está cantando. Muy bien, veamos esta oración. She is dancing. Ella está bailando.
Para convertirla a su forma negativa, tendremos que agregar un not en esta posición. Le hacemos un espacio y le ponemos not. She is not dancing. Ella no está bailando. Veamos con esta otra. It is working. Esto está trabajando. Para que diga esto no está trabajando, le agregaremos un not. It is not working. Esto no está trabajando. Muy bien. Veamos este otro. We are lying. Nosotros estamos mintiendo. Le agregaremos un not para que esté de forma negativa. We are not lying. Nosotros no estamos mintiendo. Muy bien. Veamos este otro. You are running. Ustedes están corriendo. You are not running. Ustedes no están corriendo. Fácil. Por último, veamos este con el pronombre they. They are studying. Ellos están estudiando. Le agregaremos un not. They are not studying. Ellos no están estudiando. Esto es con respecto a las oraciones negativas en el presente continuo o en el presente progresivo. Ahora veamos oraciones interrogativas en el presente continuo o en el presente progresivo. Para realizar oraciones interrogativas, no es simplemente agregando esta interrogación. Veamos, prestándonos nuevamente estas oraciones afirmativas. I am talking. Yo estoy hablando. Es una oración afirmativa en el presente continuo. Lo que sucede es que el verbo to be am con el pronombre I cambian de posición. Eso quiere decir que el verbo to be va al inicio de la oración. Entonces, quitamos el verbo to be y lo ponemos al inicio de la oración. Am I talking? Y recién le ponemos su signo de interrogación. ¿Yo estoy hablando? Veamos en la siguiente oración. You are watching. Tú estás mirando. El verbo to be are tiene que ir al inicio de la oración. Are you watching? Y le ponemos el signo de interrogación. ¿Tú estás mirando? Veamos esta tercera oración. He is singing. Él está cantando. El verbo to be is tiene que ir al inicio de la oración. Entonces sacamos el verbo to be y lo ponemos al inicio de la oración. Agregamos el signo de interrogación y dice, is he... singing. Él está cantando. Veamos este otro. She is dancing. Is she dancing? Ella está bailando. It is working. Is it working? Y su signo de interrogación. We are lying. Are we lying? Nosotros estamos mintiendo. You are running. Para convertir una oración interrogativa, pondremos el verbo to be are delante de la oración. Are you running? Ustedes están corriendo. Y finalmente esta oración. They are studying. Ellos están estudiando. Lo convertiremos en una oración interrogativa poniendo el verbo to be are al inicio de la oración. Are they studying? Ellos están estudiando. Y estas son oraciones interrogativas en el presente continuo o en el presente progresivo. Ahora, para consolidar lo que ya hemos aprendido, empecemos a realizar nuestras prácticas. Les presentaré una oración en español. Ella está llorando. ¿Cuál es su equivalente en el inglés? A. She is crying. B. She is crying. O C. Is she crying? Muy bien. Es la A. She is crying. Esta es una oración afirmativa. Veamos la siguiente práctica. Tú no estás viajando. ¿Cuál es su equivalente en el inglés? Muy bien. La B. You are not traveling. Continuemos. Les presentaré varias oraciones de forma afirmativa y ustedes las convertirán a una forma interrogativa. Empecemos con este. They are dancing. Ellos están bailando. Conviértanla a su forma interrogativa.
La mayoría de personas piensa que para aprender inglés debes ir a la escuela, memorizar listas de palabras y... Muy bien. Are they dancing? Sigamos. He is sleeping. Él está durmiendo. ¿Cuál es su forma interrogativa? Muy bien. Is he sleeping? Y por último, we are singing. Nosotros estamos cantando. Su forma interrogativa será. Muy bien. Are we singing? Nosotros estamos cantando. Bueno, amigos, esto fue el presente continuo en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Muy fácil, ¿verdad? En nuestro próximo video les enseñaré las reglas para agregar el ing a nuestros verbos, ya que existe una variación en algunos verbos cuando agregamos el ing. Bueno, amigos, eso sería todo. Si les gustó el video, regálenme un like, manita arriba. Y les invito a suscribirse a nuestro canal para que sigamos compartiéndolo con ustedes. Esto es Inglés Fácil con Alema.
Gracias.